Bueno, señores, el accidente aéreo ocurrido el pasado martes en el aeropuerto de Miami por un avión de la línea aérea dominicana Red Air ha destapado una vez más ciertas fallas en los controles de seguridad. Según afirman pilotos dominicanos que fueron entrevistados por la periodista Laura de la Nuez. Y precisamente vamos a pasar contigo, Laura, para que nos digas qué está ocurriendo en la aeronáutica dominicana ahora que habían establecido que se encontraban en su mejor momento. Buenas noches, Laura. Buenas noches, Nuria. Efectivamente, dos accidentes importantes de líneas aéreas dominicanas en 7 meses cuando la flotilla aeronáutica de República Dominicana es muy pequeña. ¿Qué hay detrás de estos sucesos? ¿Qué dicen experimentados pilotos dominicanos? ¿Y cuál es la respuesta del Estado? De eso se trata este reporte. Un nuevo accidente pone en la mira a la aeronáutica dominicana. Aterrorizados y temerosos de no salir con vida, los pasajeros del vuelo 203 de Red Air corrían despavoridos tratando de dejar la aeronave que se incendió tras aterrizar en el aeropuerto de Miami. El vuelo salió de Santo Domingo con 130 pasajeros a bordo y 10 tripulantes. Solo 7 personas resultaron con lesiones, todos quedaron con vida. Problema con un vuelo, ay, mi madre. Pero aún más grave fue el accidente ocurrido en diciembre pasado en el que todas las personas a bordo fallecieron. Un suceso que aún es investigado y según el presidente del Consejo de Capitanes, un experimentado piloto dominicano, estos no han sido los únicos. Yo le cuento que de diciembre para acá, desde el accidente de Lidosa, han habido más incidentes de lo que usted menciona. Que sea en cualquier parte del... Algo que no comparte el presidente de la Junta de Aviación Civil. Yo veo el tema como una situación dentro de la normalidad normal. En el mundo entero, la media es de un 8 a un 10% de los accidentes. Sin embargo, nosotros tenemos un 0.1 apenas. El tema de las estadísticas es relativo. Si el dato que toman de referencia es relacionado a la flotilla de líneas aéreas dominicanas, en la actualidad, República Dominicana cuenta con unas 52 aeronaves. Y si de ellas, 2 se han accidentado en 7 meses, hablaríamos de un 4%. Pero si, como afirman nuestros pilotos entrevistados, por lo menos ha habido unos 4 incidentes más, hablaríamos de un 11.5% y quedarían otros 5 meses para completar el ciclo del año. Las estadísticas son bastante preocupantes. Ese piloto dominicano con más de 40 años de ejercicio y más de 19.000 horas de vuelo tiene esa misma consideración. 2 accidentes en un proceso de 6 o 7 meses. De la magnitud que hemos tenido. No es bueno. ¿Pero qué hay detrás de la ocurrencia de estos accidentes e incidentes de aeronaves de líneas dominicanas? Han sucedido varios eventos catastróficos que son, dentro de lo que cabe, una coincidencia. Ni Díaz ni Rivera están de acuerdo con el término coincidencia, pues aseguran que hay muchos otros factores detrás. Estamos viendo un problema estructural, un problema de cultura de seguridad operacional, que es muy mala en República Dominicana, y un problema que hay que afrontarlo como Estado, como país. La seguridad operacional en República Dominicana está en un estado triste. Y las condiciones reales son otras, inclusive después del accidente de Lidosa. Aquí las cosas no han cambiado. Entre otras denuncias, dicen que siendo nuestra isla propensa a tantos cambios climáticos y con una intensa temporada de huracanes, no hay un radar meteorológico funcionando que es el que determine con exactitud dónde están las tormentas eléctricas y otros peligros climáticos que puedan afectar los vuelos. Hoy en día los controladores aéreos están dirigiendo los aviones ciegos, sin saber dónde están esos mal tiempos. Estos 2 puntos se destapan nuevamente como críticos. Los descansos de pilotos se siguen violando. Se siguen violando las normas de mantenimiento en la República Dominicana. Y el tema de la capacitación de los inspectores es otro factor de riesgo de accidentes mortales. Ahora mismo no hay una cantidad muy grande de inspectores en el país. Y
de los inspectores que están en el país tienen ya algunos 2 o 3 años que no van a recurrente. Son inspectores que gozan de la confianza absoluta es que de si cada no fuera, uno de ustedes. Pero es que si no fuera así, no estuviéramos en el estadio en que nos encontramos. Es que no hay manera posible. Ambos refieren que los pilotos no confían en hacer los reportes requeridos por miedo a perder su trabajo y que las autoridades muchas veces son cómplices de todo esto. Las instituciones del Estado que están para inspeccionar y velar por la buena seguridad operacional, pues no tienen la estructura de recursos humanos para eso. El Instituto Americano de Aviación Civil no está haciendo su trabajo para mantener la seguridad operacional en el país. Lo lamento, no lo está haciendo. Y añade esta información. El trabajo no se está haciendo correctamente, simplemente porque las personas que están a cargo de estas entidades no saben nada del negocio de aviación. Nuestro país goza de una excelente calificación por parte de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos. Desde el 2006, nosotros hemos estado certificados en la categoría 1. Y te puedo asegurar que no vamos a perder esa categoría, porque la República Dominicana ha tomado las medidas de control de eso. Asegura que la aviación dominicana está en su mejor momento. ¿Por qué están en su mejor momento? Porque por primera vez nosotros tenemos líneas aéreas que están adquiriendo aviones con una capacidad impresionante, sobre todo de alta tecnología. ¿Y usted cree que nosotros estamos preparados para darle respuesta a nivel operacional, a nivel técnico, para poder suplir las necesidades que ellos van a tener y poder ellos brindar el servicio que necesitan y la seguridad para las personas que se monten en esos aviones? Obviamente que sí. Hemos visto el crecimiento que hemos sostenido en tiempos de pandemia. Sin embargo, los pilotos entrevistados ven en peligro esas inversiones porque entienden que está en una cuerda floja nuestra categoría actual. Es una situación que nos tiene a nosotros bastante preocupados, a los profesionales aeronáuticos. Hay un descuido, hay una degradación del sistema aeronáutico nacional. Los resultados preliminares de lo sucedido en este accidente deben ser entregados en 30 días a partir de su ocurrencia. Las investigaciones son lideradas por los Estados Unidos como estado de suceso, mientras que la República Dominicana como estado de matrícula y estado del explotador participa para asistir en la misma, según nos informó el general Emmanuel Suffront. Rivera otorga el crédito de la vida de las personas a bordo del avión accidentado a la eficaz respuesta de evacuación de la tripulación y de los organismos de emergencia del aeropuerto de Miami. Refiere que el primer camión de bomberos llegó a la escena a los 35 segundos, sin siquiera haber sido solicitado por la tripulación, sino por la torre de control. La reacción rápida del equipo de rescate del aeropuerto de Miami definitivamente jugó un papel muy importante. ¿Qué pasaría en uno de los aeropuertos de la República Dominicana? Los pilotos entrevistados aseguran que este tipo de incidentes podría volver a ocurrir si las autoridades no toman medidas extremas, si no ejecutan cambios radicales alrededor de toda la cultura operacional de la aeronáutica en el país. Y lo peor de todo esto es que la vida de los usuarios de estas aerolíneas también están en juego.